No puedo precisar la cantidad de tiempo que llevó la lectura de esta sentencia de 25 páginas. Pero por su contenido, quienes aquí o en otro lugar hayan podido llevar el hilo de la lectura, creo que podemos quizás recordarnos de cuando uno va a un circo y aparecen unos profesionales de circo a los que respetamos y hacen magia y por un lado presentan un pañuelo y por el otro sacan un conejo. El razonamiento de esta sentencia es parecida a eso. Que me respeten los señores magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Eliseo Ortiz. Pero es que no se puede entender como los seres comunes y los niños no entendemos cómo el mago saca un conejo de un pañuelo. Así no entendemos lo que aquí se resuelve si comparamos lo que se pidió. Y voy a dar algunos datos. El señor que pidió la inconstitucionalidad del decreto 1000 aprobado por esta asamblea para autorizar al gobierno emitir 900 millones de dólares en letes y utilizarlos en acciones de seguridad y programas sociales, es, según se dice aquí, el señor René Alfonso Guevara Aguilar, una persona a la que en el escrutinio de diputados al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y de Consejos Municipales, conocimos en la Mesa 5 en representación de Arena, y él mismo dijo ser orgullosamente un exmiembro del Batallón Atlacat. Esta persona que participó en el escrutinio de una elección, es difícil que no supiera que los 84 diputados electos por el pueblo el 1 de marzo son diputados. Y por eso él no pidió declarar, asumo yo, sin ser él, no pidió declarar a los 84 diputados electos el 1 de marzo de 2015 como inconstitucionales su elección, sino que pidió que se reconociera que él ya forma de llamar a un suplente para aprobar el decreto 1000 era irregular y se presumía que podía eso ser fraudulento. Los mismos cuatro señores que en un día resolvieron tres sentencias, esta de 25, otra de 80 y otra de menos páginas, en un día, estos señores dicen en una parte que las razones invocadas por René Alfonso Guevara Aguilar no son inconstitucionales. Así lo dicen, aquí está escrito. Así lo hemos oído varias veces. Entonces, las razones del demandante
no se les atribuye que llenen el requisito de inconstitucionalidad. Y se supone que las leyes, la legislación de procedimientos constitucionales y la forma en que deben actuar los jueces tiene un principio, es resolver lo que el demandante pide. El demandante pidió que no se le dé el dinero para la seguridad y los programas sociales al Estado. Eso pidió. Pero no había manera de probar que la reconsideración de un punto es inconstitucional. Es una norma parlamentaria universal. Y luego, la manera de llamar a un suplente, ahí se ha leído los suplentes que votaron, no se ha leído los suplentes presentes en ese mismo momento, curiosamente. Solo se lee los suplentes que votaron por el decreto 1000. Ninguno de los otros suplentes es objeto de cuestionamiento, solo uno. Pero no se lee todos los diputados suplentes presentes aquella noche. Y es que es difícil pensar que la suplencia no es una figura legítima. Si en un tribunal de 5 solo hay 3 propietarios presentes en este fallo, que son los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez. Hay un ausente y hay otro que fue sustituido. El presidente fue sustituido por un suplente. Si en un universo de 5, para una cosa tan importante como anular una elección popular, hay solo 3 propietarios, pues es comprensible que en la Asamblea, con sus reglas, con el régimen constitucional, con su ley, que es el reglamento interior, haya tenido en su historia un promedio de 20 diputados suplentes en cada sesión plenaria. Y que unos suplen una hora, han suplido una hora, 2 horas, toda la plenaria. Eso es normal. Lo que no es normal es que el principio que se alega para convertir el pañuelo en conejo, para expedir, recibir un pedido y sacar otro resultado que no le pidieron, se hace con suplentes en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Y posiblemente con suplentes que, a diferencia de los diputados suplentes, participan en las comisiones y son parte de la deliberación de los grupos parlamentarios. Pero a un magistrado suplente que lo llaman el propio día, cuando otra magistrada suplente se niega a firmar y llega a firmar únicamente sin haber leído estos mamotretos, entonces uno dice, qué coherencia, realmente sorprende. Se ha privado al país de 900 millones de dólares a los que legalmente tenía derecho el órgano ejecutivo para atender necesidades del pueblo salvadoreño. Necesidad en policía, necesidad de salud, necesidades educativas. Y esa
aquello que ya tenía en sus manos, porque había un decreto y esa es la forma legal y legítima de un gobierno para tener presupuesto, para hacerse de ingresos vía impuestos, multas o préstamos a lo largo de la historia y en todos los países. Cuando ya tenía eso, pues es natural que se sabe. Ellos sí saben cómo producir el conejo. ¿Y para qué? Ellos quieren causarle daño al Estado para atender sus necesidades, las necesidades del pueblo. Se ha privado y eso ha creado un déficit. Hoy el país tiene un déficit, tiene un problema de liquidez. Como ha pasado más de un año, ya no son solo, porque los recursos que estaban previstos usarse con aquellos 900 millones han tenido que cubrirse con los fondos ordinarios de presupuesto. Y esto crea un déficit. Ahí está un daño. Pero para tapar ese daño que lo puede sentir la gente en la comunidad, que pide más policía, que pide más médico, que pide más medicina, que necesita más calles. Para tapar eso, se ha creado un problema mayor. Es el problema de la violación a la soberanía popular. La presidenta dijo esta mañana que los cuatro magistrados son hijos ilegítimos de la desobediencia del Pleno a una orden absurda de no elegir. Es cierto, en el 2009, en medio de una crisis provocada también por otra sala que mandaba a no elegir, se violentaron procedimientos, no solo uno, varios, para elegirles a ellos. Y en esa elección, sin haber recibido currículum, sin haber hecho una entrevista, sin haber cumplido ningún procedimiento de elección secundaria por este primer órgano del Estado, allá reunidos el expresidente Cristiani, el expresidente Flores, el expresidente Saca, el expresidente Calderón Sol, el presidente electo Mauricio Funes y los jefes de grupos parlamentarios, para no dejar acéfalo al país sin un órgano de justicia, se aceptó incumplir aquella orden absurda y elegirlos, elegir entre ellos a ellos, a ellos. Porque la Asamblea en todo tiempo, debe responder al imperativo de resolver y atender los problemas y necesidades del pueblo. Y en aquel momento era importante no tener acéfalo a uno de los órganos de gobierno. 13 diputados suplentes participaron en la elección de ellos, 13 diputados suplentes, no un diputado Guevara, no, 13 diputados suplentes para elegirlo. Ah, pero se cuidan, porque tendrían que eliminar todas las leyes, pueblo salvadoreño, si en todas las leyes que hasta antes de esta plenaria ha aprobado la Asamblea Legislativa, ha existido más de algún suplente. Bajo ese principio de que el suplente no vale, no tendríamos leyes. Tendríamos que vivir peor que en la selva. Eso es absurdo. Ya no vale nomás
el análisis de juristas, de historiadores y de sociólogos, psicólogos y quizás hasta psiquiatras, sino que es sencillamente absurdo desconocer la historia, el régimen constitucional, el código electoral, desconocer que los diputados suplentes 2015-2018, 2012-2015, 2009-2012 y todos los tiempos en que ha existido diputados suplentes son producto de la elección popular. Con los argumentos que hoy hemos escuchado, los alcaldes no son alcaldes, los regidores no son regidores, los regidores suplentes no son regidores suplentes, porque ahora ellos deciden qué es el voto popular. No lo decide la ley electoral y la constitución, ni el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía que participan en el escrutinio, sino 3, 4, dependiendo de la conveniencia, de cuándo me oculto, cuándo firmo, a quién llamo a firmar. Eso sí es fraude, eso es manipulación, apartar una agenda, poner otra agenda, llamar a un magistrado para que firme. Eso sí es fraude a la Constitución, señores. Solo queda pedir a los que pueden hacerlo como abogados que hablen, no aquí. Es que estamos frente a una dictadura judicial. ¿A quién obedece? ¿A quién no le obedecieron? A René Alfonso Guevara. Aquí inventaron, cuando dice que como las dos causas del demandante no reúnen, pero ellos tienen la obligación de ser guardianes, entonces crean su propia demanda y resuelven una demanda que no les fue planteada. Por eso, ni el fiscal general, ni la Asamblea Legislativa, ni el Tribunal Supremo Electoral han sido consultados sobre la legalidad de los diputados suplentes, de los 84 diputados y diputadas suplentes electos el 1 de marzo, en un proceso abigarrado, complejo, producto de sus propios partos, que en medio de la elección nos mandaron a hacer voto cruzado, voto fragmentado. El único país del mundo somos hoy con ese sistema, producto de las disquisiciones de 4 funcionarios que nosotros elegimos y que tienen un desprecio por este órgano de Estado y se han convertido en el sustituto de lo que debe ser un partido de oposición o una fracción de oposición. Yo admito que aquí discutamos, que tengamos diferencias, que la fracción del Partido Arena diga que no en unos casos, que tal vez sí, que nos pida cambio, porque son producto de la elección popular. Y este es el lugar natural. El papel de los jueces no es crear demandas para resolver a su gusto contra los odios o por los odios que sienten hacia partidos políticos o hacia el partido político que mayoritariamente ganó la presidencia. Es que deben respetar al pueblo. La primera violación de este fallo es a la soberanía popular.
viola al artículo 208 y que están pintados los magistrados y el fiscal general que autorizaron y dieron por legal la elección. Y dice el 208 que la autoridad máxima en materia electoral es el Tribunal Supremo, y ellos le echan chelito a las credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral. Ellos descompensan, violando otros derechos, la pluralidad, la representatividad del único órgano de gobierno que representa a todo el pueblo, como dice el artículo 125, y a todo el pueblo, porque aquí hay mayorías y minorías, aquí hay partidos de un tipo y partidos de otro tipo que postulan candidaturas y son electos. Y en la proporción que el pueblo piensa y acepta esas peticiones, en esa misma proporción se integra. De modo que cuando a una fracción legislativa, porque tiene una mujer enferma, porque va a parir, que no está enferma, sino que va a tener otra vida, se queda con un diputado menos, se está alterando la representación que el pueblo le dio. Si una persona, por razones de salud, debe ir a una operación y es día de plenaria, ese partido, esa fracción se queda, esa parte del pueblo se queda sin representación. Esto es lo que han hecho: quitar recursos al Estado para atender sus necesidades y de paso darle un golpe demoledor a la soberanía popular. Yo quisiera decirles que cuando en Caracas los partidos políticos que estaban representados en esta Asamblea Legislativa en medio del conflicto armado se reunieron para trazar la agenda de la negociación, uno de los puntos era sistema electoral, porque se reconocía que los fraudes electorales, la violentación de los derechos políticos de los ciudadanos, era una de las causas del conflicto y tenía que ser objeto de discusión por las partes y fue objeto de reformas constitucionales y legales. Pero este fraude que hoy sufre el pueblo salvadoreño y de rebote las y los diputados suplentes, este fraude no viene de una dictadura militar, no viene de un Consejo Central de Elecciones, no viene de un partido que quiso robarle a otro votos. Viene de esos cuatro magos, magistrados, perdón, que inventan las demandas y dan las soluciones a su gusto o a pedido de quién sabe qué. Una cosa es que nuestra Constitución diga que los fallos no admiten recurso, los fallos de inconstitucionalidad, pero es que este fallo, pueblo salvadoreño, compañeras y compañeros, no está hecho ni como lo pidió el demandante, ni como dice que deben hacerse los procesos, la ley de procedimientos constitucionales, ni en respeto a la Constitución, ni en respeto al pueblo salvadoreño. Por eso yo reitero que tienen todavía, ojalá, oportunidad de corregir
su propio adefesio político. Ojalá lo haga y no engendren una causa de conflicto futuro. El país tendrá, y esta asamblea, con la mayor responsabilidad de asumir la crisis fiscal que en parte es provocada por la sala, no solo por este, sino por otros fallos que lastiman la capacidad financiera del Estado. Pero lo que no tiene remedio si no usamos los medios legales para defender el derecho del sufragio activo, del sufragio pasivo, entonces no nos quejemos en el futuro de las consecuencias que se vengan. Y no hablo con ánimo ni de violencia ni de deseo del pasado, porque solo quienes hemos sufrido los fraudes, la represión, la tortura, y hemos tenido la capacidad de sobreponernos a dolores físicos, a dolores morales, de pérdidas de seres queridos, para trabajar por el país, tenemos la suficiente altura para llamar a las presentes generaciones a trabajar por defender el proceso democrático que ganamos y construimos en conjunto. Este es el llamado que personalmente y con el sentimiento de mis compañeras y compañeros, diputados, propietarios y suplentes de mi partido y de muchos salvadoreños, quiero hacer esta tarde frente a semejante sentencia de la Sala de lo Constitucional de estos tres magistrados. Muchas gracias, presidente.